Amados hermanos, amadas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, queridos jóvenes, queridas jóvenes, hermanas, estamos en la conferencia Generación Final. Aleluya por los que están aquí presentes en el Auditorio Rural de la Vida. Y aleluya también por aquellos que están acompañando la transmisión del Instituto Vida para Todos por YouTube. Hoy, de mañana a la mañana, nosotros hicimos una apertura maravillosa para esta conferencia. Los jóvenes del equipo de apoyo que coordinan también todo lo que sucede en esta conferencia, hicieron un buen trabajo para preparar nuestro corazón para recibir la palabra a lo largo de esta conferencia. Fue excelente, gracias al Señor. Ellos consiguieron hacer un trabajo quirúrgico para sacar todas las piedras de nuestro corazón, toda dureza de nuestro corazón, y darnos sensibilidad a la palabra y espíritu, está y va a continuar transmitiendo a nosotros en esta conferencia. Y también gracias a Dios por la palabra de nuestro querido hermano Pedro Dom, en esta apertura gloriosa. Y yo estaba ahí escuchando a nuestro hermano hablar y dije, bueno, entonces yo necesito más hablar el primer mensaje. Lo que yo iba a hablar, él ya lo dijo. El Espíritu ya usó a nuestro hermano para hablar. Pero aún así, vamos a ruminar lo que el Espíritu ha hablado a nosotros a lo largo de este tiempo. Y el Señor está hablando de su economía en la palabra profética. Antes de entrar en el tema por título del primer mensaje, el tema ustedes lo saben, ¿no? De nuestra conferencia sobrenatural. Este es el tema general, sobrenatural. Y el título del primer mensaje es Enfocados en las cosas de lo alto. Y los versículos de referencia son Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, y capítulo 3, del 1 al 4. Pero antes de entrar en este asunto, a nosotros nos gustaría comentarles a ustedes, tener comunión con ustedes sobre las cosas que están sucediendo entre nosotros. Y a mí me gustaría destacar, nosotros somos muy especiales, el congreso muy especial de mujeres que ocurrió en la Estancia Rural de la Vida. Fue un congreso de mujeres hermana, en este congreso de mujeres, el Señor bendijo tanto este momento, esos 3 días en la estancia, que los hombres que escucharon, principalmente los líderes de la iglesia en la obra, que escucharon, de alguna forma tuvieron acceso a esta palabra del Congreso de las Mujeres, recibieron gran ayuda. Eso es lo que quiero hablarles, es lo que quiero contarles a ustedes. Tú que estás aquí, tú que estás acompañando por el internet. Y estos mensajes, estas reuniones están a nuestra disposición en el canal Instituto en YouTube. Pero ¿por qué yo estoy tocando en este asunto? El tema que las hermanas escogieron para el Congreso de las Mujeres por sí solo es un tema que trae una gran luz para nosotros. Arrebatadas. Arrebatadas. Y ustedes, que es hombres,
Puedes decir arrebatados. Pero el tema, hermano, fue desenvuelto de una forma tan especial que nosotros siempre hablamos sobre este asunto, sobre esta cuestión de arrebatamiento, pero nosotros pensamos en esta cuestión cuando el Señor ya esté volviendo al final del tiempo, en la vuelta del Señor. Algunos dicen que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Otros dicen que ocurrirá en el medio de la gran tribulación. Otros dicen que sucederá en el final. Unos serán arrebatados antes, otros en el medio, otros al final. Pero la forma en que las hermanas abordaron este tema fue muy rica, fue muy precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque ellas tomaron la palabra profética que Dios está dando, dispensando a nosotros, sin economía, de una forma intensa, de una forma rica, de una forma abundante, y nos ayudaron a ruminar esta palabra, y ellas nos ayudaron a colocar esta palabra en práctica, aplicaron esta palabra en la vida de ellas, de lo que ellas disfrutaron. Al aplicar esta palabra, ellas experimentaron el arrebatamiento diario, constante. Yo y tú podemos, también podemos ser arrebatados diariamente, a cada instante, si nosotros le damos atención a la palabra profética que Dios está dispensándonos con simplicidad, con obediencia, sumisión, y la aplicamos en nuestro día a día. Salimos a las calles a orar por las personas. Si nosotros vamos al CEAPE siguiendo la dirección del Espíritu, si nosotros vamos al PAC puesto avanzado de colportores dinámicos, si nosotros y si hacemos esto de salir y salimos para las calles, puedo orar por ti, pasando la palabra impresa para las personas. El Señor va a arrebatarnos. El Señor va a quitarnos de esta tierra. Los hermanos que han hecho esto pueden testificar. Gracias a Dios. Yo también lo he experimentado. Si tú sales solo haciendo este trabajo, entre sus vecinos, con sus colegas, en su trabajo, en tu escuela, tú experimentas también. También tú tienes experiencias de arrebatamiento. Pero cuando vamos al CEAPE, cuando tú vas para el PAC y tú estás allí dentro de una coordinación, dentro de una dirección, tú no estás haciendo de la forma que te gusta, no estás actuando de acuerdo a tus conceptos y preconceptos, tu forma y educación familiar. Pero allí tú estás saliendo de la caja, tú estás en obediencia, la dirección del Espíritu. Entonces aquellos hermanos, aquellos jóvenes que nos lideran allí en el PAC y en el CEAPE, nos están ayudando mucho a hacer cosas que nosotros no haríamos si estuviéramos solos. Entonces vamos para los shopping, abordamos a las personas en la parte de alimentación, vamos a restaurantes, nosotros vamos para hoteles, abordamos a las personas, y muchos de nosotros no haríamos esto de libre y espontánea voluntad. Entonces estos jóvenes líderes del PAC nos ayudan bastante, y las hermanas experimentaron esto, y ellas nos dijeron, nosotros fuimos arrebatadas cuando nosotros estuvimos allí haciendo cosas que nos contradecían a nuestros conceptos, a nuestra tradición familiar, a nuestra educación, a nuestras buenas costumbres. Se contradijeron en estas cosas. Nosotros salimos de la tierra para el cielo. Es esto. Aquellos que vieron el Congreso de las Mujeres pueden decir amén. ¿Quién ha hecho esto en su día a día? ¿Quién ha ido para el PAC? ¿Quién ha dado un tiempo para el CP? También puede decir amén. Puede decir amén.
Entonces, yo quería destacar este tema, este asunto, arrebatadas, que tiene todo que ver con el tema del primer mensaje de esta conferencia. Enfocados en las cosas de lo alto. Y si nosotros estamos colocando en práctica, recibiendo la palabra profética con simplicidad, obediencia, y colocando en práctica esta palabra en nuestro día a día, nosotros estamos saliendo de la tierra y yendo para el cielo. Este es un aspecto práctico del arrebatamiento. Y tú puedes tener convicción de que en aquel día, antes de la gran tribulación, antes que la gran tribulación venga, nosotros seremos arrebatados para estar definitivamente con el Señor. Otro asunto que nosotros no podemos dejar de abordar, aún dentro del Congreso de las mujeres, quería destacar la salida que ellas hicieron para las calles, en la ciudad de Sumaré y en las ciudades alrededor. Salieron simplemente 20 ómnibus lotados de aquí, llenos de mujeres, alegres, y fueron a contactar a las personas. Lo que sucedió, aquellas que tenían dificultad, aquellas que estaban trabadas con relación a este asunto de abordar a las personas en las calles, fueron ayudadas de una forma tan simple. Eso es lo que nosotros queremos animarnos a ustedes a hacer en sus ciudades, hasta las personas que tienen dificultad. Vamos a crear condiciones para que ellas puedan ir al campo, para que ellas puedan experimentar, para que ellas puedan ver que no es un bicho de siete cabezas, es una liberación, es de verdad una cura para nosotros y cura para las personas que están siendo abordadas por nosotros. Es maravilloso esto. Entonces, a mí me gustaría destacar esto, estos asuntos, que nosotros disfrutamos tanto y tantos otros, y más. Las tres hermanas que hablaron al final del congreso, ya terminando allí el evento, tres hermanas abordaron un tema que es muy precioso para nosotros, que dice, que habla con respecto a los peligros del lado bueno del alma. Este es un problema que nosotros tenemos. Es un problema grave, crítico, porque nosotros somos engañados por el lado bueno de nuestra alma. Nosotros que servimos al Señor. Usted joven, que sirve al Señor, tú puedes ser engañado por el lado bueno de tu alma. Y las hermanas abordaron en este tema de una forma tan dulce. Yo nunca vi igual. Apenas no inventaron nada, no trajeron mensajes de ellas. Ellas simplemente trajeron y nos ayudaron a ruminar aquello que el Espíritu ha hablado a nosotros sobre este asunto, lo de los peligros del lado bueno del alma. Y es claro, hermanos, que nosotros derramamos lágrimas al oír estas hermanas abordando este tema. Tal vez aquellos que no escucharon, vale la pena oír, ver con un corazón abierto para que el Señor hable contigo. Amén. Entonces quiero animarte a ti a que puedas accesar al canal del instituto y puedas disfrutar. Amén. ¿Sí o no? Amén. Otra cosa que nosotros no podemos dejar de hablar sobre la conferencia Generación Santa. Neos, que fue el tema general, núcleo energético de la obra del Señor. Existen muchos hijos de Dios, muchos cristianos en la tierra, pero muchos hijos de Dios no hacen diferencia a la obra de Dios, no hacen diferencia en lo que dice respecto al cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Muchos están viviendo para sí mismos, por sí mismos, buscando sus propios intereses. Y lo que el Señor pretende alcanzar
es un grupo de personas, un grupo de vencedores, un núcleo comprometido con las cosas de Él, con sus cosas, con su voluntad, con su obra. Entonces el Señor quiere producir en medio de nuestros adolescentes un núcleo energético de la obra del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, todos fueron muy, muy tocados por la palabra que fue hablada, por las actividades realizadas, los hermanos que coordinaron, aquellos que ministraron la palabra, y todo fue muy bien alineado con la palabra profética que el Señor nos está dispensando por medio del hermano Pedro. Entonces, hermanos, hicieron las cosas en buena continuación entre ellos. Y se volvió una experiencia clara del Espíritu para nosotros por medio de estos hermanos. Entonces, por eso que las cosas fluyeron. Hermanos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer esto. No tenemos la capacidad de hablar de esto. Quien hace las cosas es la palabra. Quien hace la obra de Dios es la palabra. Nosotros apenas somos simples y obedientes y sumisos a lo que el Espíritu está hablando a nosotros por medio de la palabra profética. Hay personas que dicen así, por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, de forma general. Tú no estás equivocado. Pero es más que esto. La palabra de Dios, nosotros podemos decir que la encontramos en la Biblia. Y muchas personas tienen la Biblia, pero la Biblia está cerrada para ellas. Y ellas continúan haciendo, hasta mismo, intentando hacer la obra de Dios en sí misma y produciendo hasta muchas divisiones por causa de esto. ¿Por qué sucede esto? Porque falta revelación para ellas. Hasta la revelación de cosas básicas, de la unidad de la iglesia como un cuerpo Cristo, de la base de la unidad de la iglesia, cosas básicas. Entonces la palabra profética, ella nos trae la revelación que Dios, que viene de la palabra fresca, de la palabra actual. Es por eso que nosotros buscamos siempre, siempre hemos valorizado mucho la palabra del hermano Pedro aquí. Opa, está aquí. Por eso es que estamos usando. Yo pensé que iba a pasar vergüenza aquí. Vai ter que trocar todos os meus microfones, tá? Ai, vai ter que cambiar todos os microfones. Pode falar. Al vivo es así mismo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros hemos valorizado mucho el trabajo que un equipo ha hecho para disponibilizarnos este proyecto. Es un proyecto que trae la palabra que está siendo ministrada para nosotros cada semana. Y esta palabra es distribuida en los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada día, Dios, nosotros tenemos 3 o 4 puntos para que podamos disfrutar de la palabra. Más de esto, aparte de la palabra que el Señor nos ha dado, los hermanos añadieron, ellos pusieron algo más, que es una porción del alimento diario de la semana. Entonces, hermanos, aparte de ser actualizado en la palabra profética de la semana, tú también estás ruminando una parte del alimento diario. ¿Es bello esto o no? Para hacer esto, los hermanos tienen un trabajo. El equipo tiene un trabajo. La palabra es ministrada, de la semana es ministrada el domingo a la noche. Y los hermanos hacen un trabajo rápido. Y el lunes ya tenemos una porción. Y ahí, al final del día, nosotros ya tenemos todo el folleto listo. Al inicio del día ya tenemos una porción
Y al final del día, nosotros ya tenemos todo el proyecto listo. Y esta palabra, hermano, entrar en esta palabra, sumergirnos en esta palabra, es lo que está haciendo toda la diferencia en nuestra vida. Es lo que está haciendo toda la diferencia en nuestra oración, en nuestro puedo orar por ti, en nuestra distribución de la palabra impresa. Nuestra oración fue renovada. Nuestras reuniones fueron renovadas por medio de la inmersión en la palabra. Aparte de esto, los hermanos mandan por WhatsApp una porción de mañana, una porción más tarde, una porción a la noche de la palabra del día. Entonces, hermanos, cada día nosotros estamos siendo ayudados a entrar en la palabra profética. No entre quien no quiere. Si tú no quieres, tú no entras en la palabra profética. Entonces, todo lo que está sucediendo en nuestro medio hoy, el Congreso de las Mujeres maravilloso, conferencias, Generación Santa maravillosa, ahora conferencia Generación Final, que está también siendo maravillosa, hermano. Todo lo que ha sucedido en la obra de Dios entre medio de nosotros, todo necesita ser hecho por causa de la operación de Dios por medio de la palabra profética. Entonces, esta palabra aquí es la que nos ha ayudado, no solo en la lectura de la Biblia, si nosotros leemos. Algunos ya leyeron hasta varias veces la Biblia por año. Hace varios años. Los hermanos leen por lo menos una vez por año la Biblia. Y muchas veces la Biblia no cambió nada, ni en un mínimo. Pero esta palabra está haciendo cambio. Ustedes dicen, sí, amén para esto. Entonces, vamos a valorar lo que el Señor nos ha dado, hermano. Los hermanos se están desdoblando para hacer esto. Para que los líderes de la iglesia, todos ustedes, todos los líderes de la obra del Señor, todos reciben. Si no está llegando usted, pregúntale, ¿dónde está mi folleto? ¿Dónde está la palabra de la inmersión de la semana? Que yo quiero sumergirme en la palabra profética. Hermanos, esto es maravilloso. Dios está haciendo cosas más extraordinarias, sobrenaturales. Muy bien. Hoy, a la mañana, aparte de la palabra de nuestros jóvenes, de nuestro equipo de apoyo, fazendo uma convocação para todos vocês, jovens. Todos vocês. Todos vocês. Para que vocês se tornem. Para que vocês se vuelvan livres. Se vuelvan capitães. Capitães. De las tropas. Del ejército de Dios aqui na terra. Um ejército de adolescentes que está sendo levantado. Que foi feito ali em Salmos. Aquella promesa que fue hecha allá en Salmo 110, 103, se está cumpliendo en nuestros días. Miren esto. Se presentará voluntariamente. Como el rocío surgiendo de la aurora, serán tus jóvenes. Estoy leyendo la versión King James actualizada. Aquí tú vas a recibir esta palabra con más impacto. Tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación. Y los montes santos, más numerosos que gotas de rocío en el seno de la aurora, tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Lo que está sucediendo, hermanos, es un milagro. Están cayendo como gotas de rocío en el seno de la aurora. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes. ¿Y por qué también no decían los niños? Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Esta
ha sido nuestra realidad. Sí, el Señor está produciendo adolescentes que están recibiendo también la palabra con simplicidad, con obediencia, sumisión, reverencia, y están yendo a las calles a practicar la palabra y están experimentando cosas sobrenaturales. ¿Cómo alguien va a poder cuidar de esta generación que está sumergiéndose, que está cayendo del seno de la aurora? ¿Cómo cuidar de esta generación? Dios necesita de jóvenes que también tengan una vida experimentando lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos experimentando lo sobrenatural, nosotros vamos a llevar a estos jóvenes que están en las alturas de vuelta para la tierra. Vamos a hacer un freno para ellos. Entonces, por esto que esta convocación está siendo hecha en esta conferencia, el hermano Pedro abrió haciendo esta convocación, y cada palabra, cada actividad, cada parte de esta conferencia tiene este encargo: producir capitanes de tropa del ejército del Señor. Hay personas que vinieron, las personas que vinieron aquí solo para cantar un poco y jugarse un poco. Yo vi hasta un joven aquí que se puso un sombrero diferente para hacer algo ahí diferente. Esto es en serio, ¿bien? Acá nosotros no estamos jugando. No estamos aquí para aparecer en las cámaras, ¿no? No estamos aquí para aparecer en las redes sociales. No estamos aquí para aparecer para las personas que se ocupan. Estamos aquí por algo serio. ¡Sáquese ese gorro! Ese sombrerito. Yo me acordé ahora, cuando yo era más joven, ahí yo estaba siempre con un hermano que era para cooperar en la obra en nuestra región. Ahí los hermanos llamaban a ese hermano. Él era un Zacarías. Trabaja con la Virgen. Ahí ellos lo tomaron y me pusieron de nombre Ildeo, que es Ageo, es aquel que habla de una forma más dura para las personas. En cuanto ustedes están viviendo en su casa de forma buena, la casa del Señor está en ruinas. Entonces ahí Ildeo entraba en acción. Yo me acordé de esto ahora, pero no me tome a mal, ¿tá, hermano del gorrito? Puede usar su gorro, pero aquí, solo para dejar remarcado, lo que nosotros estamos haciendo aquí es importante, es en serio, ¿sí o no? Muy bien. Yo no quería hablar sobre esto, pero terminé hablando. Pero solo para decir, que, hermanos, que el momento que estamos viviendo del final de los tiempos, el Señor necesita de la fuerza total. Necesita de nuestra consagración total, de nuestra entrega total. No fue por nada que el Señor, cuando sacó el pueblo del Egipto, Él dijo, usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Eso está dónde? Y Faraón estaba con un corazón duro. No quería dejar al pueblo salir. Ahí fueron viniendo las plagas. Fueron 10 plagas. En la octava plaga,
En Éxodo capítulo 10, Faraón estaba ahí intentando negociar con Moisés. Unos se van, otros se quedan. Ahí en el versículo 9 dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, y con nuestras ovejas, y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Nosotros estamos en el final de los tiempos. La vuelta del Señor está a las puertas. El Señor necesita de su fuerza total. Necesita de un grupo de personas comprometidas, comprometidos con Él, entregados a Él, a Él. Si vamos a entrar, vamos a entrar con todo. Faraón intentó dar, aunque sea una pequeña forma. Faraón llamó a Moisés en el versículo 24. Y servir a Jehová, solamente que vuestras ovejas y vuestras vacas. Vaya, también vuestros niños con vosotros. Liberó también a los niños el enemigo. Y Moisés podía decir, liberó a los niños, vámonos. Versículo 26, versículo 26, capítulo 10. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermano, el Señor quiere que el Señor quiere, te quiere a ti, a tu ser, tu familia, tu casa, aquellos que tienen hijos, aquellos que son jóvenes, que son más viejos, aquellos que están escuchando, los adolescentes. El Señor quiere nuestros bienes. No hay negociación con Satanás. No tenemos que negociar con el faraón. Nosotros vamos a salir con todo. Nosotros somos imparables. Imbatible. ¿Es imbatible o no? Es muy bueno esto, hermano. Muy bien. Hermanos, el Señor necesita de fuerza total. ¿Está bien? Entonces tú estás siendo convocado en esta conferencia. Cada palabra que se habla en esta conferencia es para convocarte. Tú estás mirando con aquel mirar tonto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? No. Deje sus ojos brillar. Deje sus ojos brillar. Intenta tocar. Dios, deja que Dios toque en tu corazón. Que Dios pueda tirar una piedra de tu corazón. Sacar toda la insensibilidad, toda la indiferencia, toda incredulidad. Deja que Dios hable contigo, joven. Deja a Dios arrebatarte, joven. Deja a Dios mirar por ti. Deja a Dios bendecirte, joven. Deja a Dios usarte, seguirte, joven. En todo lo que tú eres y tienes. No te apegues a ti mismo. No te apegues a tus cosas. No te apegues al trabajo. No te apegues al dinero. No te apegues a riquezas. No te apegues a casa. Deje que Dios te utilice. No podemos negociar con el enemigo. Él quiere que nosotros servamos a Dios. No, Él no quiere. Él permite que servamos a Dios fácilmente. Curioso, Él permite esto, ¿no? Pero Dios nos quiere integralmente. Parcialmente no sirve. Parcialmente hay muchos cristianos. Parcialmente. Nosotros no vamos a traer al Señor de vuelta.
nosotros vamos a conseguir atraer al Señor de vuelta. Si nosotros somos estas personas arrebatadas, estas personas que están enfocadas en las cosas de lo alto. Bueno, entonces, entramos en el tema, ¿no? De esta palabra, gracias al Señor por el llamamiento, por la convocación. Y nosotros dijimos, sí, amén para esta convocación. Amén. Muy bien. Este primer mensaje, este título, enfocados, en primer lugar, el tema general sobrenatural. Tenemos que salir de lo natural e ir para una esfera sobrenatural. No podemos olvidar que este es el tema general. El tema de este primer mensaje, enfocados en las cosas de lo alto. Nosotros estamos, vamos a conversar con ustedes este tema usando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La carta que Pablo escribió a los Colosenses es una carta tan pequeña que Pablo escribió ahí más o menos por el año 64, estaba preso en Roma, en prisión domiciliaria y demás, y podía recibir a algunas personas en la casa que él alquiló ahí en Roma, donde era prisionero, y él escribió esta carta, una carta corta, y esta carta él escribió porque él recibió relatos, recibió informaciones de la iglesia en Colosenses y sus colosenses, de su colaborador Epáfras y la iglesia en Colosos, no fue engendrada por el apóstol Pablo directamente. Ella fue engendrada por Epáfras. Epáfras, entonces, fue usado por Dios para engendrar iglesias en tres ciudades: Colosos, Laodicea y Herápolis. Tres ciudades. Y entonces Epáfras le contó a Pablo la situación de la iglesia. Y ahí, cuando Pablo oyó la situación de la iglesia y también escuchó las cosas buenas y las dificultades también, ahí él escribió esta carta a los hermanos en la iglesia en Colosos. Y yo les quiero decir a ustedes también, ¿quién fue Epáfras? ¿Cómo surgió este personaje Epáfras? Entonces nosotros creemos que Epáfras, todo indica que él fue engendrado, fue perfeccionado por el apóstol Pablo cuando Pablo estuvo en Éfeso durante 3 años. Miren aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 17. En realidad es a partir del versículo 17, pero yo no voy a leerles todo este trecho. Pero Pablo convocó a los presbíteros de la iglesia para estar con él en directo, y ahí él tuvo comunión con los presbíteros de la iglesia, y él dijo, entre otras cosas, él dijo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estas personas que intentan destruir la iglesia no es nuevo, ¿bien? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastran tras de sí a los discípulos. De entre los hermanos iban a surgir personas con malas conversaciones, con habladurías, para agradar a algunas personas y arrastrar a estas personas atrás de ellas. Y ahí él dice, por tanto, velad
acordándoos por, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren aquí. Fue 3 años el periodo que Pablo se quedó entre los hermanos Efes. Y en este tiempo que Pablo se quedó en el capítulo 19, versículo 8, dice así. Y entraron Pablo, durante 3 meses, Pablo frecuentó. Frecuentó la sinagoga. Tres meses. Empedernidos, olha aí, coração petrificado, coração petrificado, insensível, incrédulo, e descrentes, falando mal do caminho, e endurecendo-se alguns, sino creyendo, maldiciendo o caminho delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces Pablo sacó discípulos de aquel lugar contaminado por la religión judía que no tenían nada que ver. Ellos discutían cosas especialmente relacionadas al reino de Dios. Entonces Pablo fue a la escuela de Tirano con sus discípulos y ahí sí, él pudo ayudar a perfeccionar un grupo de personas. Durante esto, y así continuó por espacios de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia. Entonces tú percibes que era un ambiente en la escuela de Tirano, pero la impresión que da es que no quedaba solo allí, pero a partir de allí la palabra salía para alcanzar a otras personas y otras personas se las perfeccionaban allí, ¿no es verdad? Y salían para hacer la obra de Dios. Porque aquí dice, y de tal manera que todos los de Asia habían. Entonces, ¿qué es que esto, la iglesia de Tirano, amados y queridos jóvenes? Esto aquí es ICP. Es ICP de aquel tiempo, centro de perfeccionamiento para la propagación del Evangelio. En aquella época, Pablo perfeccionó un grupo de obreros y en el medio de este grupo, con seguridad, estaba Epafras. ¿Vieron una persona lo que puede hacer en la obra de Dios? Generó iglesias en 3 ciudades. Entonces estaba allá. Hermanos, solo para decirles cuán importante es el CP, vale la pena llevar y que las iglesias lleven hermanos para ser perfeccionados. Y aparte del CP, tenemos el PAC puesto avanzado de colportores dinámicos. Colportores barra dinámicos. Entonces nosotros tenemos estos dos frentes maravillosos que el Señor nos ha dado. Hermanos, nosotros promover nuestra vida para allá. Si tú no fuiste, pero aquí no hay esto de todos aquí podemos promover los encargos, ¿no es así? Entonces el Señor nos dio esta libertad de promover. Tú necesitas hacer tu inscripción para el CP urgentemente. Y tú, hermano, hermana, joven, y todas las edades, estoy hablando para todo el mundo, tú que estás ahí en tu casa, si tú no fuiste al PAC, ve allí, que tú vas a saber lo que es ser enfocado en las cosas de lo alto. Tú vas a saber lo que es ser arrebatado. Muy bien. Solo quería dar este destaque para este Epafras. Y él también le dijo a Pablo, miren, Pablo escribió la carta a los Colosenses y mi tiempo está terminando, entonces voy a correr aquí en esta parte. Pero como va a haber mucha gente después, va a estar tranquilo, ¿no?
Para comentar lo que dejé de hablar. Entonces, en el inicio de la carta, nosotros ya tenemos ahí una impresión muy buena de que la iglesia fue generada por la palabra profética. La iglesia fue generada por la palabra de la verdad. Y esta palabra de la verdad del Evangelio generó que los hermanos. Entonces, por eso que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano de. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos y a causa de la esperanza que os guardáis en los cielos, de la cual ya habéis oído de la palabra, de la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, hasta que, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras. Y hay una versión que dice que según aprendiste de Epafras, tú fuiste instruido de una forma, pero cuando hiciste aquello, es por eso que es importante esta introducción. Según aprendiste de Epafras, nuestro hermano, nuestro amado consiervo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então essa carta é cheia de. Quem também nos declarou de vosso amor no Espírito. Essa carta é cheia de amor. Esta carta é llena de amor. Esta carta é llena de esperança. Esta carta, em realidade, mostra. Quando habla del amor aqui. Nosotros vemos uma história sendo construída, sendo produzida, porque ele habla. Él habla de entrelazamiento. Él habla de eso que está sucediendo entre el relacionamiento de los hermanos. Ellos están creciendo en amor, entrelazándose. Y cuando vemos la figura de un tejido, el hermano Pedro nos ha ayudado. Nosotros hemos producido un tejido, la urdidura, la urdidumbre, y nosotros tenemos la trama, que es transversal. Entonces tenemos la urdidumbre, que representa el amor de Dios, en esta historia del amor, y tenemos la trama, que son hilos, hilos multicolor, que representa cada uno de nosotros. Nosotros tenemos hilos que Dios está dando para construir, para edificar una historia de amor. Entonces, tenemos la urdidura y la trama, que se está entrelazando y está produciendo una historia maravillosa. Y nosotros sabemos, hermanos, que para ser entrelazados hay muchas dificultades. Es por eso que la iglesia en Colosenses, ellos también tenían dificultades con los escritos con respecto a Pablo, para decir que sus dificultades son dificultades que cada uno de nosotros ya tenemos. Pero también eran dificultades que fueron producidas por causa de la cultura de aquella época. La cultura humana, la filosofía griega fue muy fuerte y también la religión judía. Entonces estas cosas, hermanos, generaron cierto trastorno para la iglesia. Entonces Pablo intentó ayudar a las iglesias desde el capítulo 1, mostrando que el centro de todas las cosas es nuestro Cristo. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de la vieja y nueva creación. Y Él quiere tener la primacía en todas las cosas. Entonces, ahí en el capítulo 1 vemos. Pablo está hablando de este asunto. Ahí en el capítulo 2, nosotros vemos. La preocupación de Pablo. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Podemos decir de argumentos interesantes. También falsos. Es para poder distraer, hermano,
de la verdad, de la palabra que el Señor nos ha hablado, que es la verdad. Ahí el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Yo voy a saltar hasta el capítulo, para el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo? ¿Os sometiste a perversos? ¿Tú ya moriste con Cristo? Quiero preguntarte. Entonces, ¿por qué si vivieses en el mundo os sostenéis a preceptos? No pruebes esto, tal como dice, no manejes ni gustos ni toques. Tales cosas tienen la cosas, lo que está distrayéndonos de nuestro enfoque principal. Tú y yo ya morimos con Cristo. Entonces creemos que el Señor Jesús, tú allí ya moriste con Cristo. ¿Tú no sabías de esto? Aún aquellos que no fueron bautizados todavía, cuando creíste en el Señor, ya moriste con Cristo. ¿Por qué? Porque en el corazón creímos y nosotros recibimos lo que el Señor hizo por nosotros. Y nosotros morimos con Cristo para los rudimentos de este mundo. Entonces el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquí habla el ascetismo, que es una doctrina que era impuesta en la época. En realidad ahí surgió el embrión de ascetismo, porque dice que la materia, la carne, es esencialmente mala. Entonces, ella necesita sufrir para ser liberada de la concupiscencia. Entonces, el ascetismo, rigor ascético, es en este sentido, de maltratar la carne, su cuerpo, no cuidar bien de su salud, de su sueño, su alimentación, maltratarse a sí mismo, haciendo que creyendo que con esto tú vas a ser liberado de la concupiscencia de tu carne. Pero esto en realidad no tiene valor alguno contra la concupiscencia. Entonces no sirve solo hacer estas cosas, porque tú no vas a ser liberado, porque tú necesitas tener la realidad desde vivir con Cristo. Pero no, acaba ahí. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Amén. Murió y se terminó. No. Nosotros morimos con Cristo. Pero cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Buscad las cosas de arriba. Donde Cristo, tantas cosas que te ocupan, te sujetan a esta tierra, y el Señor quiere llevarte a pensar en las cosas de arriba. Pensad en las cosas de abajo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo voy a resumir aquí para ustedes, en pocas palabras, el encargo de Pablo aquí en esta porción. Ahí tú después vas a continuar leyendo y tú vas a entender que lo que tú necesitas y lo que nosotros necesitamos es sumergirnos en la palabra profética. Oh, hermano, pero esto es simple, es muy simple, entonces hágalo. Eliseo le dijo allá a Naamá, sumérgete 7 veces en el río. Naamá ignoró aquella palabra del profeta.
Bueno, sumergirme 7 veces en el río. Segunda Crónica 5 habla de esto, ¿no? La historia de Naaman. Sumergirme en aquel río va 7 veces, va a curarme la lepra. No, en mi ciudad, en mi región hay ríos mucho mejores. Y ahí un sirviente le dijo, mira, si te hubiera dicho para que hagas algo difícil para ser curado de tu lepra, ¿tú lo harías? Y eso sensibilizó a Naaman. Y ahí él fue allá y se sumergió una, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete veces. ¡Y fue curado! De la lepra de él. La lepra representa el pecado. Tú necesitas ser curado de la lepra, hermano. Entra en ese río y sal de la lepra. Para sumergirnos en la palabra. Mergullar en el río. Sumergirnos en el río. Es simple. Es así mismo, es simple. Tú sabes hacer oraciones bonitas, ¿no? Si tú naciste en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, tú ya conoces tu oración. Pero cuando tomas la palabra profética y oras, Dios hace milagros en tu vida y por medio de ti. Dios gana a las personas, Dios cuida a las personas, Dios libera a las personas. Libera a las personas de las drogas, nos limpia y nos saca a nosotros. Saca a las personas de la crisis existencial. Cuando oramos con ellas, la palabra profética, el milagro sucede. Entonces, yo no puedo hablar más nada aparte de esto, queridos jóvenes. A mí me gustaría animarlos a que puedan sumergirse más en la palabra. Una porción tan rica, tan abundante. Y ahí nosotros vamos a ver este ejército del Señor siendo formado, un ejército fuerte, y nosotros vamos, sin duda, a apresurar la vuelta del Señor y establecer su reino aquí en la tierra. Es eso lo que nosotros queremos, ¿no? La iglesia va a ser edificada, una historia de amor va a ser construida, edificada, nosotros juntos con nosotros. Nosotros vamos a ser liberados de tantas cosas. Que el Señor nos muestra que es nuestra vida del alma, de la maldicencia. Nos va a curar de todo esto. Y nosotros vamos a poder ser entrelazados en una historia linda de amor. Y en esta historia, y en esa historia nada va a poder borrarla. ¿Quién no quiere construir esta historia? No voy a tener nada para contar después. Bueno, yo tengo 20, 22 segundos, 21. Estos segundos pasan muy rápido. Yo les iba a decir a ustedes, en un intento, que yo tenía el grito de guerra, pero se acabó mi tiempo. Hace 2 meses que yo estoy escribiendo este grito.